Querido, debemos saludar, vinimos, viste, estuvimos en la cancha y estamos acá también. Muy bien, la verdad que bueno. Estoy disfónico, sí. No, yo también, por los goles de Boca. ¿Te puedo dar un abrazo? No, bueno, macho. Macho. Ahí está. En cualquier momento te doy un pico. Ahí está. Ya con una pelota al pie, como siempre lo quisimos tener. Por supuesto, lo están viendo muy raro, porque estamos en el backstage y es muy difícil tener luz para verlo. Pero aquí estamos, juntos con él, el Rayo en exclusiva, una vez más, en los momentos más emotivos. Y este es Diego Armando Maradona, volviendo a una cancha, no una cancha, a un escenario. Está en el escenario, junto a los Piojos, se abraza con Ciro y 5.000 personas del Lirón. Amigos, esto realmente es muy, pero muy emocionante. Jueguito, cabeza con Ciro, frente a 5.000 personas, en un lugar repleto. Señoras y señores, este es el abrazo de Diego y Ciro. Una emoción increíble. Espero que hayan disfrutado de este momento realmente impresionante. Gracias, Diego, por recibirnos. Hoy fue un día muy emocionante porque estuvimos en el River Boca. ¡Gol, Diego! ¡Gol, Diego! Llegaste, fue gol, Diego. Llegaste, fue el gol de Boca. Sí. La gente te enfermó, pero siguió el buen humor. Habías venido ayer a Los Piojos. O sea, a nosotros nos toca la cosa del fan también. O sea, me gusta estar con vos, Diego, la verdad. Bueno, yo te agradezco mucho. Lo que pasa es que estar al lado de la gente a mí me da energía, me pone bien. Y ver a los chicos que llegaron a Plata de verdad, loco. Acá no está el Rod Stewart o Elton John, que también por ahí se la pueden ganar, pero vienen a chorearnos y bueno, chorean bien. Los Piojos, más allá de que me hayan hecho este tema que es hermoso, se gana la guita. La laburan, dan una energía terrible a los chicos. Y esto ayer me emocionó, yo la primera vez que venía. Y dije, mañana vengo otra vez, loco. Hay una relación muy cercana entre el rock and roll y Maradona. Yo le doy alegría a la gente con mi fútbol, o le daba alegría. Pero sin olvidarnos de la gente que realmente no puede llegar a donde llegamos nosotros. Y los rockeros, vos fíjate que Charlie, Calamaro, Los Piojos, hay un montón de muchachos que le cantan realmente a la gente que necesitada. Y no queremos ningún Martín Fierro, ni nada, absolutamente. Me olvidé de darle alegría a mi corazón de Fito, que es la alegría que vos le diste siempre a la gente. Sí, lo de Fito. Y hablar de mi enfermedad, que también es otro tema que te liga. Bueno, yo estoy ligado siempre a una canción, ¿no? Cada vez que escucho a estos muchachos y leo la letra, es como si estuviera yo adentro de la canción. Entonces, es que como sos vos, bueno, es un homenaje. Me describen tan bien, que digo, la puta madre, claro. Digo, mirá este, como me conoce. Sí, diciendo, parado, vos mismo lo hacías. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás contento? ¿Feliz? ¿Estás pasando un buen momento? Sí, mira, mientras estén bien mis hijas, yo estoy fenomenal. No tengo demasiados problemas, aparte la cara. Bueno, pero eso es... Estás hecho un bombón, Diego. Nunca me había pasado en mi vida, amigo. Pero bueno, llegó. Y ni hablar ahora de la película. Hay que conseguir un... Guillermo consiguió un papel. Un papelito conseguir. No digas así, que te agarra Duarte y todo eso. Mañana vamos a tener la cabeza. Hacemos un bolo en la película. Bueno, estás contento con eso, ¿no? Sí, estamos viendo la posibilidad de hacerla lo más real posible y lo que le llegue a la gente. O sea, que vos vas a contar un poco tu historia a los guionistas, a la gente que la haga, para que ellos sepan y sepan cómo hacerla, y vas a tener tu voz en off. La idea es esa. Todo dependerá de cómo la encaremos, ¿no? Si uno se siente cómodo con Adrián, nos conocemos hace un montón de tiempo, cuando Adrián no era nada, o sea, no era nada. Siempre fue un tipo, pero tenía claro. Estaba en Villa Crespo tratando de levantarse a Araceli, ¿o no? Tenía menos plata que el cartón de Baez. Pero ahora pasó al frente. Se lo merece como tipo. Claro, casó a Araceli. Es un boludo barra. ¿Casaste un cheque ya o todavía no? Eso es todo de palabra. Ojo con Adrián, ¿eh? ¿Pone algo o no? Diego, por favor. No, él se encarga de agarrar de todos lados para... El pide prestado. No, pero realmente se está portando genial con nosotros. Y bueno, lleva un producto que a la gente le interesa, más que nada a los europeos. Y bueno, estamos con un buen cheque y esperemos hacer lo mejor que podamos, con todo el amor y con toda la verdad. ¿Qué son las cosas que más feliz te hacen ahora en tu vida fuera del fútbol? Que mis hijas me den un beso, que Guillermo
siga empujando como empuja, teniendo los huevos que tiene como para soportar semejante injusticia en nuestro país. Porque si a vos te cuelga al otro lado. A vos también te pasó. Sí, bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Que te duele mucho más porque somos argentinos. Sabemos todos cómo somos y sin embargo van y apuntan a uno que juega al fútbol y a uno que tiene pelo blanco, porque Guillermo no mató a nadie, no hizo. Claro, escuchame. Hubieran elegido a Pepe Parada para eso. No, a Pepe no lo agarran. Queremos demostrar una Argentina que no es corrupta, que es limpia, que es. Y sin embargo tenemos al delincuente de Bernasconi que le probás todo y no lo echan como juez. Y está más sucio con Bidé. Está más sucio con Bidé. Y mirá si será culo que encontró mujer. Mirá vos si tiene cara de sea Coppola en vez de romper la pelota. Diego, gracias, realmente. Vos, quiero decirte una última cosa. La gente que está ahí, esas 5.000 personas que están viendo Los Piojos, te quieren. La gente que estaba hoy llenando la Bombonera te quiere. Y nosotros también te queremos. Señoras y señores, Diego Armando Maradona en el Rayo.